El día 17 de junio de 2022, los astilleros de Jiangnan, en Shanghái, finalmente votaron el nuevo portaaviones Type 003 de la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino, cuyo nombre oficial es portaaviones Fujian CV-18. El buque que por semanas ha estado en el punto de mira debido a la inminencia de su botadura, promete posicionarse como la segunda o la tercera clase de portaaviones más grande y potente del mundo actualmente en servicio, solo superado por la clase Gerald Ford de los Estados Unidos y posiblemente por la clase Nimitz de los Estados Unidos. De acuerdo con la nueva información liberada por sus diseñadores, el Fujian desplazará 90.000 toneladas a plena carga. Su eslora es de 320 metros, su manga es de 76 metros y se confirma que su ala embarcada consistirá en 60 aeronaves. Se ha revelado que en su construcción se emplearon 60.000 toneladas de acero. El proceso de construir el buque tardó 6 años y se necesitaron 5.000 trabajadores, con un costo final de 7.500 millones de dólares. Su sistema de propulsión es híbrido y consta de 2 generadores por turbina de gas y 4 motores diésel de gran desplazamiento, con una potencia total estimada de 150 megawatts. China ha presumido que sus nuevos motores son mucho más eficientes que otros aplicados en otros buques, y de hecho se reduce en un 20% la pérdida de potencia asociada a las transmisiones mecánicas y otros sistemas, por lo que se estima que el Fujian será capaz de alcanzar velocidades de hasta 30 nudos o 55 kilómetros por hora. Otro punto clave de este buque son sus 3 catapultas electromagnéticas de 108 metros de longitud, que de acuerdo con sus diseñadores van a ser capaces de hacer hasta 2.000 lanzamientos consecutivos sin posibilidad de fallos, y podrán lanzar aviones con una cadencia de 1 cada 45 segundos. Se estima que estas catapultas podrán acelerar cazas de hasta 50 toneladas en apenas 3 segundos y a una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora. Otro punto destacable será la incorporación de cazas de quinta generación en forma de los FCJ-35, que son un derivado naval y mejorado del bien conocido FC-11, un clon chino del caza F-35. Que irónicamente luce mucho más aerodinámico y seguramente tendrá mejores prestaciones de vuelo al ser un caza bimotor. Asimismo, el portaaviones contará con 4 radares AESA en banda X y 4 radares AESA en banda S. Y en sus despliegues, el portaaviones portará hasta 60 aeronaves, mientras que su grupo de ataque constará de un portaaviones, 2 destructores Type 055 y un submarino de ataque Type 095, aunque muchas otras embarcaciones auxiliares y de defensa podrían ser incluidas. Para su autodefensa, este portaaviones contará con 3 lanzadores de 24 tubos para misiles antiaéreos y antimisil HQ-10 y 3 cañones Iwis, que serán su última línea defensiva. Con estas características, China finalmente tendrá un portaaviones capaz de competir con los mejores de los Estados Unidos, pero el siguiente paso será la adopción de la propulsión nuclear, algo que probablemente veremos en el nuevo diseño Type 004. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar.